Chicos, ¿cómo andamos? Acá es un nuevo video de pesca con Jair y Fahim, el camarógrafo. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es grabar el río. Es ir a pescar ahí a ver si por lo menos podemos sacar algunos amarillos o algún pescado grande como un patí o un mandobé. Y hacer la fritanga porque nos venimos a pasar el día. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pichichos. Algún dorado, algún paticito, algo para fritarnos porque no trajimos nada para comer. Y bueno, espero que les guste el video y nos vemos. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos encarnando. Ya, este va a encarnar, Fahim va a encarnar con sus masas que hizo. Va a encarnar con lombriz y Jair con tripa. Con tripa de pollo, con tripa de pollo. Primero. Todo el arsenal preparado. Exactamente. Vamos a ver. ¿Qué podemos pescar? ¿Qué se puede sacar? Ahí está mi caña. La caña de Jair. Mostrá cómo es tu puntera. Bueno, no sabes si puntera me dio solo, Jair. Bueno, ocho. Esta puntera me dio Jair. Porque yo no tenía. Yo voy a pescar con una corrediza y con masa. Y a ir con una corrediza. Corrediza y tripa. Bien. Ahí lo vamos a tirar cerquita. Y vamos a poner la araña. ¿Dónde está redondo, boludo? ¿Eh? Está redondo, mira. Sí, redondo, Sigue bajando acá. Acá es redondo. Dos. Estás moviendo, a ver. No. No. No hay otra cara. Falso. No, se me escapó ahí. Yo tiré por allá. Sí. Chiquitito, sí. Bueno, ya, no. ¿Con qué estás por el canal, Rafa? Con lombriz, porque ahí pique muy rápido. Chiquito, pero voy a tirar ahí una línea con simple más y con tripa para ver si podemos sacar algún dorado. O un armado grande. Recién saltó ahí. Un dorado. Un dorado. Y bueno chicos, yo voy a encarnar con perro. Nada, mentira. Tenemos bueno, el primero. Chicos, como ven acá, estos son los que andan jodiendo acá. El primero del día. Sí. ¿Cómo se llama este pescadito? Un armado. Una marieta. Una marieta. Una marieta. Oscura, ¿no? Una marieta. Que no se lo puedes enganchar. ¿Quieres que lo desenganche? De más bien se engancha. Bueno, cuando lo termines de sacar. Agárralo de la chusita. De la que tiene arriba. No, no. De la que tiene arriba, agárralo. No, bravo, sí, no. No, ahí te va a clavar la chuza. Chuciate, va a chuciar. Cuidado, mostralo a la cámara, guacho. Como pueden ver, una marieta llena de tierra. Pero bueno. Sí, más llena de tierra que. La vibración. Ni ganas de oxigenado tenía. Se fue a la mierda. Pico de vuelta. ¿Qué será? ¡Ah! Esa mierda. Mostralo a la cámara. Bien, un armadito. Lo que está armadito. Nah, ya. Pura porquería. Recién hubo un salto grande, un pescado grande. Bueno, yo dejé la caña ya como si fuera. Fahim tuvo un buen pique. Exactamente, que. Pero no se quiso clavar. Jaja, yo la agarro así, mira. Así, de así la agarro. De arriba para abajo. Dejalo tirado en el piso, yo le voy a sacar, no. Nada, le voy a sacar nada, si eso no sirve para vos. Toma. Ni para carnada tampoco. Corta. Ahí Rafa le picó algo. Está.
Bueno. Le pica el culo también. ¿Te parece nomás que debe ser armadito? ¿Eh? Porque esto lo malo que está aquí. Sí, una verga, lo único que está saliendo. Se enganchan bien ahí de la puntita porque como se chupan todo. Bueno, acá Fain caso uno. A ver. Espero que sea un moncholo. Mirá, bueno. Un moncholo blanco. No, un buen ojón. ¿Un ojón? Ajá, sí, un buen ojón. Tira el candado que viene. Sí, bueno, que ahora empieza a salir para el frito. Ya está, ya. Ya está, ya unos cuantos de eso. Con tripa de pollo. Con tripa de pollo. Viste que anda la tripa. Ya, bueno. Ese era el que andaba jodiendo. Buena. Crack. ¿Vos qué decís que? Yo digo que es un armado. Yo también un armadito porque como... Yo digo que es un armado. ¿Armadito como el mío? Mirá, no, puede ser otra cosa. ¡No, un ojón! Vamos, otro más. Vamos. Bien ahí, capo. ¡Uy! No, no se va. No. Justo lo saqué. ¿Y el otro dónde dejaron? ¿Con tripa? Sí, con tripa está picando. Ahí se va con el otro. Tirá con coso nomás. Mirá lo que son estos ojones. Con tripa de pollo. El tuyo más grande, pero bueno. Y bueno, te gané, guacho. Nah. ¿Qué trae Rafa? ¿Nada? Tomá y un poquito de lombriz. De uno. Bueno, muy buena pesca. Va bien, va bien. ¡Vamos, Rafa! Oh, ¡qué hermoso pescado, guacho! Tráelo, 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 no te puede ganar, boludo. No, sin grabe el agua porque si no lo que se puede ir. Seguro. Mira lo que te he pescado, macho. Wow. Mira esa caña, mira esa caña. Mira esa caña. Mira, no, no, agarralo, Jair, agarralo. No, no, no. No, encima se rodó con un camalote. No, se saltó abajo. No, se saltó el pescado. No, no, no. Se saltó abajo el camalote. Bueno, sacó el camalote y le quedó. Qué mugre que son. Más falta la acción de Ramos que saqué. ¿Eh? Yo se llegó a perder un pescado, tiró la caña al agua. Bueno, dale, ahí va el pescador experto. El camalote. ¿Qué? Otro camalote. Chicos, como ven, acá estamos destripando. Obviamente que lo maté. Y ese día está destripado. Y bueno, ahí está quitando el mil, pero lo voy a dejar. Muerto destripando el pescado, si no caza una palameta acá. Pero vamos a destripar bien, vamos a cocinar estos dos porque después pescamos. Una piraña, no palometa sino piraña, y muchos armaditos. Entonces, eso ahí ni gana tenía que comer porque tiene mucha espina. Y el armadito lo usamos de carnada. Entonces, a ver si podemos cocinar por lo menos este, que nos llene por lo menos un poquitito el buche, el estómago. ¿Y cómo vas? Y acá tratando de prender. Bueno, ya lo que todo es. Limpio. Sacarle la cabeza. Listo. Te lo dejamos por ahí. Pero vamos a buscarle las chuzas de este. ¿Dónde dejaron la pinza? Bueno, ahora después lo vamos a fritar.